hola a todos, es Diepify en Let's Play Black Mesa Surs. En el episodio anterior activamos ya el oxígeno y el gas. En este episodio estamos yendo a por la electricidad. ¿Para qué? Para así poder activar el potente rayo energético, rayo de energía o no sé cómo se llamará. Bueno, estamos activando en realidad un cohete, ¿verdad? Lo cual va a hacer que el tentáculo se queme y poder pasar a nuestro siguiente capítulo, al igual que en el Half-Life 1. Muy bien, este episodio vamos a tratar de completar entonces con las tres cosas. Vamos a ver si puedo llegar a activar entonces la electricidad sin mayor problema. Eso de sin mayor problema ni yo me lo creo, así que solamente continuamos a la fe nada más. Animal de mierda, güey. ¿Les ha provocado un bullsquit al horno? A mí no, pero no sé a ustedes qué tal. A ver, de ustedes les da igual los monstruos acá. Sí, de veras, me gustaría que me dé igual también a mí eso. Pero lamentablemente nunca será así. Siempre me darán miedo los monstruos. Más que miedo, me dan asco. Me dan asco, ya les he dicho. Ya bueno, en fin. Estas lenguas ya se pasan de pendejas, güey. Hay muchas, güey. Ya, esa, ya. Ya. Y era hora de que nos asusten un poco, ¿no? Perfecto. ¿Cómo voy a bajar esto, güey? ¿Cómo voy a bajar? O sea, ¿qué? O sea, ¿qué? Keep away. Una frase estupenda, la cual no me sirve en el juego. Porque si no, no avanzaría más el Let's Play. No, en serio, ¿cómo bajo? Fuera de bromas. Ah, bueno, ya vi el switch del ascensor. ¿Qué pasa acá? Yo recuerdo perfectamente, así, perfectamente. Y aún sigo grabando improvisado por si acaso, pero yo recuerdo perfectamente, que este ascensor se va a la quiebra a mitad de camino. Y yo no pienso caerme en esa agua tóxica, en esos desechos tóxicos. ¿Cómo voy a bajar sin el ascensor? Ahí la respuesta que ni yo la sé, weón. Pero bueno, ya. Vamos a jugar con los escenarios. Ya vamos a ver si nos podemos tirar, quizá. Por una esquina. Caer en... No quería morir aplastado. Tengo... Voy a suicidarme varias veces. A ver si puedo llegar a sostenerme de algún palito por ahí. Sí, de estas cosas, de estos fierros. A ver si me puedo caer en uno de estos fierros en lugar de usar este ascensor tan cagado. Ya, por ejemplo, ahí la hice bien, pero ya me moví hasta por las huevas. Y llegando a ese fierro, puedo quizá ingeniármelas para saltar a la escalera que vemos acá. La cual obviamente la vamos a usar cuando subamos, pero yo la quiero usar ahorita. Cuando subo. Ah, no, mucho daño. No, tampoco, ¿eh? No, mucha vida. Coca-Cola, disculpen. A ver. ¿Qué pasó? Disculpen, cargué mal la partida. Hasta para eso estoy en otras. A ver, rápido, por favor. Listo. Ya. Ya la había hecho. Miren, la hago linda y sigo de largo, huevón. Es que... Créanme que es difícil, sí, es difícil no soltar la W. Como que tengo que soltarla justo ahí cuando caigo. Ya. Guardamos acá. Y de acá voy a hacer un salto a la escalera. No, eso fue bestia, eso fue una bestialidad, weón. Eso fue una burrada, weón. No, ahora sí, en la escalera no se puede saltar de escalera a fierro, ahí sí me cago, weón, me cago. Si el juego lo han hecho tan perfecto que no puedo saltar de fierro a escalera, me cagan feo, ¿ah? ¿Eh? Ahí se me cagan mis tácticas, mi talento. No, mentira. A ver. ¡Ya! Ya está. El juego podrá ser original, pero eso no me quita lo Spider-Man dentro de Freeman. Bueno. ¿Qué hablo, huevadas? Muy bien. Listo. No creo que quieran utilizar el ascensor, chicos. Si no lo quieren utilizar, yo acabo de hacer un método el cual lo pueden utilizar, obviamente. Ya muy bien, llegamos ahora sí acá. I hope no one expects me to go start the generator.
Te diría maricón, pero en verdad, si yo estuviera como tú, en un cráter así, en las profundidades del cráter, ¿no? Te soy sincero, que me suicido en, el residuo tóxico. Sí. Siquiera tú te mantienes vivo, está bien, hombre. No lo hubiese maricón ni fregando, eso sería conchudez hasta por las puras. Ya, listo. Esta parte sí es... No, no me parece fascinante. Estás muy cagado. De hecho, te podría matar, ¿sabes? Porque no tienes ahora sí machos que te puedan proteger, o sea, policías. No lo haré ya, no lo haré. Ya, muy bien, vamos rápido. Ya perdí mucho tiempo bajando. What the fuck. No me quería meter, no me quería meter, no me quería meter. Ya, si no hay monstruo, no, ya no importa, ya. Ya, está bien. En realidad no me quería meter, no sé por qué se cerró la puerta sola. ¿Y ahora? No entiendo esto. Voy a reventar esto, no me da una... No me da buena espina. Y ahora sí me toca, listo, ahí ya está malogrado por lo visto. Semáforo, verde, amarillo, rojo. Muy bien. Estamos en el tráfico. Rojo. Avanzo. No le hago caso. Wow. Ya. En el Half-Life 1 tenemos un Bullsquid abajo. En este Half-Life o Black Mesa no tenemos nada en este juego. Así que podemos... ¡Tranquilamente! What the fuck? ¿Estoy ciego? O recién he visto la lengua. Ja. Wow, hay varias. Y en esta parte sí que voy a reventar a todas. Las voy a matar, así que... Vamos, dos lenguas. Esperemos no haya otra. No, no vi la lengua, de veras. Concha tu madre. Ya. Estoy súper ciego, chicos. No veo a las lenguas. Me acaba de comer una, o sea, no las veo. ¿Qué? En fin. Whatever. Las lenguas en este juego no están en realidad que me dan muchos problemas. No me asustan tanto como en otro Half-Life, así que... No hay que hacer problemas por las puras, de veras. La lengua de Half-Life 1 es así, que me coman. No le acepto que me coman. A las lenguas de Half-Life 1 sí no las acepto que me coman para nada, de veras. Ya. Siento que faltan más lenguas, ¿saben? ¡Guau! La luz, weón. Me voló la vista esa luz, weón. Lo que pasa con las lenguas en este juego es que han sabido combinar las barnacles o las lenguas, los monstruos estos, con los cables. Entonces así confunde bastante, harto de veras. Por ejemplo, miren, aquí hay otra y no me ni siquiera la vi. Ah, no, está muerta. Wow, qué ciego que soy. Para que confirmen lo ciego que puedo llegar a ser. A ver, hay bastantes cosas que hacer acá. Oh my god. Esto ha cambiado bastante respecto al Half-Life 1. Ah, bastante. Ha cambiado demasiado por lo visto. Y hay más problemas. Entonces vamos a... Primero... A ver, es que no entiendo muy bien. Acá tenemos otra escalera, pero... ¿A dónde me llevará esto? Ah, no. No, no, no. Ah. Estoy cagado. Esto no nos lleva a nada porque está roto. Ok. Ya, el único camino es por acá, entonces. Y el único lugar que queda entrar es este, con el cual tenemos ya... Ven a quién, ¿no? Adentro. Ahí hay otra caseta. ¡Ajá! Listo, ya. Ya me di cuenta qué pasa acá. En el Half-Life 1 original, nosotros tenemos que activar los switch de esta máquina, podríamos decir. Y los switch tan solo están acá abajito, ¿no? En cada esquina. Ahora, en lugar de ponerlo acá abajo cada switch, son dos switch los cuales tenemos que activar. No lo han puesto en cada caseta opuestamente. Sectores. Opuestos. Esta caseta por lo visto está libre de monstruos, así que vamos a entrar. Por lo que puedo llegar a ver, está libre de monstruos. ¡Ay! Me asustaste, maldito pendejo. Ya,
Deja de gritarme que te voy a matar. Vida. Bueno, traje de protección. Lindo escondite para un forever alone. Ok, esa palabra de veras no la uso mucho, pero ahorita me he hecho recordar bastante un pendejo con su computadora metido en su oficina. No, de veras. ¿Qué me crees, alienígena, animal? No, no, yo no soy alienígena, yo soy Freeman. Yo me pongo a pensar y digo, si esto fuera real, de veras, un científico tiene tantas maneras de morir. Mil maneras de morir, o sea, al llegar a su trabajo tiene que pasar por este puente que tiene este abismo y entrar a la oficina. Yo no entiendo eso, o sea, what the fuck, güey. Pero bueno, ya. Bull Squid, hola. Si puedes romper la luna me cagas muy mal. Es capaz. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Eres un cochino. Eres un cochino, huevón. Qué asco, qué cochino puede llegar a ser este animal, huevón. Aj. ¡Ajá! ¡Uy! ¡Ay! 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 Adiós, cochino. Hoy, tenemos innovación. En realidad no me sé la letra de esa canción, la cual estoy ni siquiera cantando. Estoy ahí tratando de hacer la melodía, pero bueno. A ver. Un poco de Coca-Cola. Como chicos, yo les digo, yo puedo aceptar cualquier cosa en un juego de terror. Quizás hasta los fantasmas pasen desapercibidos, de veras, pero monstruos me dan asco. Encima les ponen hormigas, insectos, como si los agarran de cochinos. Y de veras son unos cochinos de mierda, weón. No sé qué tanto tragan, weón. A ver, ¿cómo se activa esto? Ajá. ¿Cómo es esto? A ver. Ugh, un ducto cochino ahí. No, ni fregando entre la granada. ¿Qué hice, weón? ¿Pero qué tengo que activar? No entiendo. ¿Solo esto? Ya, sí, es solo esto normal, pero... ¿qué mierda está sonando? Ya me confundí, de veras, ya me confundí, chicos. Creo que el Bullsquit es el pendejo que se come a todos los científicos y los arrastra por los ductos. Ahorita que me estoy dando cuenta, sí, Pero... lo que yo me pongo a pensar es, si de verdad son los Bullsquit los que los comen a los científicos y los arrastran por los ductos. O sea, ¿cómo puedo decir? Voy a guardar acá cualquier cosa que pase y no pueda regresar, no sé. Como no sé lo que va a pasar, de veras. Yo lo que me explico es cómo un Bullsquit puede entrar en un ducto. Pero bueno, ya, no importa. A ver, ya activamos esto por lo visto. Tiene rejas, así que podemos pasar caminando, supongo. Y vamos a bajar. Ya está, creo, la electricidad. La electricidad, no sé qué sea, lo que sea. En fin. Así ya habremos completado nuestra misión en este capítulo, supongo. Que ya hemos activado la electricidad, al igual que en el Half-Life 1 original. Hemos activado el oxígeno. Tenemos una música de fondo como que ya cumplimos nuestro objetivo, ya cumplimos nuestra misión. Y la música de fondo es exacta. Esta música de fondo como que nos indica... Freeman cumplió sus objetivos, activó el oxígeno, ¡la electricidad! Me agarraron pendejamente, me cagaron mal. Pelotas hinchadas, que diga, no sé qué hablo, pero no, me cagaron mal, ahora sí, me han cagado la vida. Yo estaba explicando bonito, tranquilo, y creo que la canción no era la adecuada para el momento.
Me hincharon las pelotas. Me cagaron mal. Ya. Se acabó. Finish. Regresamos a lo que les estaba diciendo. Nos han dado una música de fondo en la cual Freeman, como que ya cumplió su objetivo, ¿no? El objetivo de activar el gas, activar el oxígeno y activar la electricidad. Y ahora solamente nos queda activar el botón por el cual Tentacle será eliminado. Eso nada más quería decir y me cagan. Excelente, alguien ha reactivado la energía, fui yo. El motor estará listo en un momento. Esa palabra alguien no me gusta. Estoy comenzando a querer sacar la Glock y apretar el gatillo, pero ya vi tu carita de osito inocente, así que no lo haré. Eso sonó muy maricón de mi parte. ¿Quién es Smithers? Quizá es el que está en la oficina Forever Alone jugando en su computadora. En fin. Ahora sí, sanos y salvos, subimos. Bueno, eso de sanos y salvos ni yo me lo creo, pero bueno, esperemos que ya no haya ningún monstruo, por favor, ya. Déjenme tranquilo, por favor. Oh, fuck. Veo cualquier cosa verde y me parece un portal, weón. Yo solito me entiendo. Muy bien. Ahora sí corremos como putas en celo hacia la sala central, donde vamos a encontrar de hecho a Tentacle y la máquina que debemos activar para eliminarlo. Abrimos la puerta. Lo más es probable, me estoy quedando sin voz, weón. Es probable que ahorita me den monstruos ahorita, no sé, es probable que algo pase. ¿Y esa canción? ¿Quién está tocando el piano? ¿Qué mierda? ¿Y esa canción? ¡Wow! ¿Qué tal canción, weón? ¿Qué tal canción? Es una canción perfecta. Es como decir... Ya, bueno, ya lo dije. Freeman... Es tu hora para poder eliminar a estas bestias, sí, así es, de tres cabezas. Parece, o sea, es perfecta, weón. Esta canción ha sido un agregado esencial y hermoso al juego. Este juego, aún así, me asuste, chicos. Tengo que admitir que me da mucho que desear y lo voy a extrañar mucho cuando lo acabe. Aún falta bastante porque, obviamente, no ha salido Zen, por lo que sé. Pero, hasta que llegue al complejo Lambda... Con eso tan solo va a ser una experiencia muy grande de mi parte haber concluido este hermoso juego. Ahora sí, llegó la parte de subir. Así que yo me callo, me meto el cierre en la boca. ¡Au! ¡Au! No está la escalera, mátame, mátame ya, mátame, mátame ya. No, es que no vi la escalera, a ver. Como pueden ver, no hago bulla, pero igual atacan, eso es lo malo. Eso es lo que no me ayuda en este juego. No está la escalera, ya la vi, recién la vi. Pero sal de la puerta, porque si sigues en la puerta nunca voy a poder salir, amiguito. La puta madre que te parió. Sí, es una puta madre, para que hayas sido tan gigante, maldito. Y de tres cabezas todavía debe ser una puta, sí. Una puta. Tres mellizos ahí, trillizos han salido. ¡Carajo, sal de la puerta, maldita sea! Tu puta madre alienígena te ha parido horrible, güey. Ya. ¿Puedes ¿Qué? ¡Au! No, no puedo hacer nada. ¡Me violan! ¿Qué es esto? Wow. No puedo hacer nada. Primero que nada, me están tapando la puerta principal por la cual tengo que salir, que es esta. Y segundo, el otro tentáculo está que obstaculiza la escalera. Me están cagando mal, weón.
Miren. Pero que ni siquiera he hecho bulla, ni siquiera he hecho bulla, tranquilízate. Y, ok, está que se pasea de lado en lado. Pero, ¿por qué? No hice bulla. Wow. Mucha inteligencia artificial. Inteligencia artificial de más, de más. No sé cómo voy a pasar esta parte, en serio. No, en serio, no sé cómo voy a pasar esto. Está bastante pendejo, ¿eh? Ajá. Creo que solo me queda correr, nada más. No, es que no me queda... No me imagino otra cosa, o sea. ¿Qué podría hacer en... si no corro? O sea, solo tengo que correr, nada más. Wow, wow, wow. No, no soy un perro, estoy asustado, estoy asombrado. Wow. No G-A-U, sino W-O-W. Ay, Dios, Dios, ¿qué hago? ¿Cómo subo esto, weón? Ya llevo bastante 20 minutos en video, si no más. Y quiero pasar esta parte, en serio. Pero no sé cómo. No sé cómo, me parece imposible. No sé cómo. Ya, voy a guardar acá. Llegué siquiera al otro piso. Vamos a seguir subiendo. Quiero ya acabar este episodio subiendo todo. Esperemos no tener problemas mucho al renderizar, porque si grabo más de 30, no, de 28 minutos así en video o algo así, se me caga en realidad la renderizarme, se me caga la computadora. Es mucho, son muchos videos, mucho peso. ¡Oh, oh, ouch! Están bien agresivos. A ver. Ya. Run. Run for your life. Run, animal, no te caigas, run. Ya, se acabó. Se acabó. Finish. Finish, finish. Chicos, nos vemos en el próximo episodio de Black Mesa Sur. No se pierdan la eliminación de este trillizo alienígena. Y su madre ya saben quién es. Apuesto que estás feliz de que tengo esa pistola. A ver, vamos a... antes... ah, ya, está bien. Antes de que termine el episodio, vamos a ver qué nos dice este pendejo. No, no dice nada importante. Chicos, adiós. Un abrazo a todos. Los quiero mucho y gracias a todos los que me pueden en todos los Let's Plays actuales que estoy haciendo. No se pierdan el episodio de Let's Play Black Mesa Sur. Es el siguiente episodio en el cual voy a derrotar, eliminar a Tentaco. Adiós, cuídense. Bye, bye. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejar like. De igual forma, recuerda leer la descripción del video, es importante. Si te gustó mucho este video, ¿qué esperas para suscribirte? Si deseas conocerme mejor, abajo de cada descripción del video puedes encontrar varios links para que me puedas comunicar. De igual forma, recuerda que las reglas están en mi canal, en su descripción. Aparte también, si tienes dudas de los Let's Plays que estoy haciendo en los juegos, tengo una lista de futuros Let's Plays para mostrar. Preguntas que me hacen como... ¿cuándo voy a subir X juego? Cuando tenga tiempo. ¿Qué uso para grabar? Uso Fraps, Windows Movie Maker, Camtasia, nada más. No sé usar Sony Vegas.